¡Hey, bellezas! Como siempre empezamos aplicando un primer. Ya sabéis que este producto sirve para evitar esos malditos pliegues. Ahora voy a coger una sombrita en un tono rosa rojizo y la voy a aplicar en el centro del párpado, difuminándolo un poquito hacia fuera, o sea, un poquito hacia el extremo del ojo. Como veis, la voy depositando y difuminando a la vez. Ahora con una sombra en un tono más rojizo voy a maquillar el tercer tercio del ojo, que es la parte más externa, como estáis viendo, y a la vez que lo voy aplicando también lo voy difuminando con el rosa anterior que hemos aplicado. Ahora con un tono burgundy voy a maquillar la V externa del ojo, y una vez que la tengo maquillada y veo dónde quiero que vaya, ya es con paciencia difuminar. Voy a utilizar un tono topo para el primer tercio del ojo y para el arco de la ceja una sombra vainilla. Vuelvo al rosa del principio para delinear pestañas inferiores, y para iluminar voy a coger este tono nacarado y lo voy a aplicar en el lagrimal. Delineo el ojo, ya sabéis que me encanta el delineador, el Tropper de Kat Von D, porque al ser un rotulado se me hace súper sencillo. Si vosotras alguna lo tenéis nuevo y veis que no le pilláis el truco, yo os digo que esto es paciencia, que una vez que le pilláis el truco no vais a querer otro delineador. Delineo la línea de agua superior con negro y la inferior con rosa. El rosa es un lápiz de delinear los labios. Rizo las pestañas y maquillo tanto las pestañas superiores como las inferiores. Y a continuación aplico pestañas postizas. Paso a maquillar el rostro. Comienzo aplicando un primer. Este es el Anti-Shine de Pro Artist Freedom. Y lo aplico en la parte central porque ayuda tanto a minimizar poros como a evitar los brillos. Aplico base de maquillaje. En este caso estoy utilizando la Studio Fix Fluid con muy poquita cantidad. Difumino el corrector que me he aplicado previamente. Y con la misma esponjita aplico polvos en esa misma zona para que no me salgan plieguecitos. Utilizo primero un contorno en crema. Y lo difumino con la esponjita. Y ahora voy a utilizar un contorno en polvo. Sí, aunque veis poco todavía queda. Y hasta que no la acabe no cambio de contorno. La verdad es que me encanta mucho este contorno, que es el Laguna de Nars. Voy a utilizar el colorete Orgasm de la misma marca. Me gusta porque es como un rosado doradito muy bonito. Y ahora vamos a experimentar un poco y voy a utilizar como iluminador una de las sombras de la paleta Mi Vida Loca, que es la sombra Skulls. Maquillo mis cejas con este producto, que es una pomada de Pro Artist, y lo que hago primero es definir mi ceja, y una vez que la tengo definida ya la difumino con un pupillón o gupillón, perdón. Y por último me maquillo los labios. Aquí estoy utilizando el Goulis de LA Splash. De todos modos os recuerdo que en la caja de información tenéis todos los productos utilizados. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y os mando un besazo enorme. ¡Chao!